¡Ahora sí, mira! ¡Noche de patas! ¡Es! ¡Como vueltita! ¡Como vueltita! ¡Noche de patas! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Noche de patas! ¡Y la última noche! ¡Noche de patas! ¿Cómo estamos en el centro? ¿Cómo está el centro? Ahí nomás, ahí nomás, chibolos de mierda. Los tres para mí son unas porquerías. ¿Saben por qué? Porque el mejor público siempre está en el lugar donde debe estar. ¡Arriba, señores! ¡Vamos, chachito! Tenemos un programón esta noche y tenemos dos invitadazos. Como es un programón, ¿no? Ya tenemos el lujo de tener invitados internacionales. ¡Oh! Es verdad. Y pronto las giras internacionales, amigo. Pero estos internacionales son bravos, ¿ah? ¿Eh? O sea, una vez pasaron así como de costadito por el Perú y probaron su cevichito. Y se jodieron. Se fueron un poquito más allá a los agachaditos y metieron su tacu-tacu. Sí. Caldito. Oh. No. Otros probaron... Emoliente, su pan con torreja. Otros probaron mujeres peruanas. Otros se enamoraron de las mujeres también. Y se quedaron. Sí, y se quedaron por aquí. Y por supuesto, porque el Perú los ha recibido con todo el amor del mundo. Y ellos, uno, ya ha hecho patria, familia, amor, película, novela, sí, programa, serie. Y está haciendo redes, un montón de plata también. Oye, son los invitados del día de hoy, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay que preguntarle cuándo se van. Papicha. Pero ¿por qué, papicha? ¿No? Ya primero, es casi peruano. Primero que llegue. No, ¿cuándo se van a su país a visitar a su familia y regresa? Ya. Que traigan a la hermana. Vamos a recibir con fuertes aplausos a un argentino. ¡No! ¿Qué está diciendo? Que tiene medio bobo aquí y medio bobo allá. Allá está. Allá. Uno que queremos, pero lo queremos como pata, pata, pata. Es súper buena onda, ojo. Sí. Él podría decir que yo no soy de aquí y no de mamá. Cantaba así, creo, ¿no? Con ustedes, el gran Julio Zucchi. Julio Zucchi. ¡Epa! ¡Pícale! ¡Julio Zucchi! ¡Pica! 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 Despacio conmigo. No sabía. Eso fue de Argentina. ¡Suéltate, suéltate! ¡No! ¡Se entregó! ¡Se entregó! ¡No! ¡Se entregó! ¡Pincha! ¡No se quiere bajar! ¡Pincha! ¡Échale agua! ¡Échale agua! ¡Esa hueada! ¡Puta madre! ¡Muy bien! ¡Julián! ¡La parte de la derecha! ¡Muy bien el pañal! Yo me enamoré un poquito. ¿Se nota el pañal? ¿Tú sabes que yo me hice conocido por el payasito? Sí, eso es verdad. ¿Lo sentiste? Sí, pero ese payaso se ha reducido por la edad. ¡Bienvenido, Julián Zucchi! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¿Eres peruano? Nuestro siguiente invitado, porque así nos podemos dar el lujo. Sí, sí, sí. Lo hemos traído desde Europa. Oh. Sí, claro. Nosotros con nuestra plata. Claro. Lo hemos dejado acá 8 meses. Desde con Europa. Con todos los lujos. Galerías Europa, ahí en Abancay. Es un youtuber que recorre el mundo. Opa. Contando un montón de experiencias. Con comida, con fiestas, con artesanías, con personas. Una cosa de locos. Una cantidad impresionante de seguidores en YouTube. Que espero que también reboten para acá también. Entonces, y que se ha hecho peruanazo. Ya tiene jerga, sí, sí, tiene apodo. Tiene todo. Todo tiene. Tiene todo. Y vamos a recibir con fuertes aplausos al gran Kevin Chichi. ¡Ahí viene Kevin! ¡Sí!
visto el ingreso de Kevin. Y nosotros estamos leyendo ahorita el chat en vivo del programa. Y están pidiendo, por favor, un versus. Sí. Entre, o un mano a mano, sí, entre Kevin y Gonzalo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! No, en serio, porque... Un duelo de baile en este instante. Ha sido con una cruzada de charla. Sí. Cruzada de charla. ¿Sabes por qué la gente lo ha pedido, chicos? ¿Por qué? Porque la gente en sus casas quiere saber cuál de los dos baila más hasta las huevas. No, ¿cómo vas a decir eso, papi? Es que lo vimos entrar. Ya en 4 años. Por favor. Y se fue una paloma, amor. Ricos peruanos. Vamos a ver quién nos sugiere el super baile. ¡Dale, suéltame algo! Los dos al mismo tiempo. Va. Para la na na na. Para na 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 na. Mira, 8 pesos acá. Festejo. No seas pendejo. Pero espera, espera. ¿Festejo? Él es nuestro representante peruano. No. Pará, es solamente para el internacional. ¡Alto! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Uy, no! ¡Ahora anda! ¡Mira! ¡Mover la cintura! ¡La noche de patas! ¡Un aplauso para Kevin! ¡Mira, mira! Se supone que él era el representante peruano. Sí, pero sí. Es solamente para, sí, duelos, claro, internacionales. Esto parece un bloque solo para duelos internacionales. De... Esto parece un bloque de peña para turistas. A ver, un ratito. Vamos a ver qué dice el chat en vivo. Yo quiero los aplausos, ¿no? Acá el aplauso va a definir quién ha representado mejor la música peruana. ¡Aplausos para Gonzalo! Nadie arriba, nadie bastante arriba. Bastante bien, ah, bastante bien. Y lo bien. Aplauden, en serio. ¡Aplausos Gonzalo para Kevin! ¡Bravo! No te vayas. ¿Cómo es posible que sea? Tranquilo. Huele, ya, alguien huele, te tenía ya que cagar en el baile. Sí. Como dirían en España, haber estudiado. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros invitados. ¡Grande, Kevin! Tomemos asiento, muchachos. Muy bien. Increíble. ¿Por dónde voy yo? Acá, por favor, acá, mi querido. ¿Cómo me hacen sudar, payasito mío? A mí, payasito. A mí me preocupa. Ay, me preocupa que alguien en el extranjero vea el programa y diga, así baila. Así baila. Así baila los peruanos. Hoy en nuestro programa también tenemos a nuestros invitados internacionales porque vamos a hablar acerca de cómo ser más peruano que la papa. Ahí está. Oh. ¿Se puede? ¿Se puede ser más peruano que la papa? Yo quiero que empecemos con una pregunta bien clarita. ¿Qué fue lo primero que te enamoró del Perú? Lo primero, la diversidad climática, creo. Diversidad climática. Sí. Claro, porque yo he estado 2 años viajando por Asia, India, Nepal, Tailandia, Filipinas, Indonesia, y llegas a un país que te ofrece costa, sierra y selva. Claro. A su madre. ¿Qué pasa, Gonzalo? Claro, el clima, todo, no. Yo lo que le iba a decir. A su madre, tío, dice. ¡A su madre! Lo que te iba a decir es que el Perú es riquísimo en temas de clima, por ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Chala, Yunga, Quechua, Suni, Janca, Jalca, Omagua y Rupa Rupa? ¡A su madre! Es el del colegio. Los pisos altitudinales, sí, del Perú. Perdón, pero es en el colegio particular, ¿no? Sí. ¿No has aprendido eso? Es verdad. ¿Cómo no vas a haber aprendido mira, eso? Mira, no sé cómo era acá en Perú. Es verdad. Pero en mi colegio, con las justas era costa y sierra y selva, mamá. Es verdad lo que ha dicho Oscar, es verdad. Sí, sí. Lámina feo, no, qué feo. También, ¿ves? Tu lámina huascarán, no se puede así. Se sentaba en la primera fila. Claro. No, además, es que no él no sabe. Él, Gonzalo. Dinero. ¿Y por qué le no, escúchame. ¿Por qué fue ese gringo? No, ¿Dinero? ¿Es dinero? ¿Es dinero? ¿Es español? Es como que viene... Es que él es gringo. Acaba dinero de venir de España. ¿Dinero? Y tú estás queriendo que ligue con él. Es que claro, él es gringo. Dinero. Él, peruano, mucho dinero. Dinero. Nosotros... Ya. Ellos, misios. Los de arriba. Los de arriba más cagados. Lo que pasa es que... Un beso para toda la gente de arriba con todo mi cariño. Ahora sube. Ahora voy a subir. No. Sí, que me violen todos. No me importa. Mesalines. Es el pueblo. Ese es lo que manda aquí en el Perú. El pueblo, carajo. Un aplauso para todo el pueblo peruano. Oye, pero. Julián, ¿y por tú? Por eso acá abajo lo aplaudieron a él bailando. Exacto. Gringos. Julián, cuando llegaste al Perú, tú llegaste de hacer shows, tú viniste con Parchís. Llegaste a estafar. No. Perdón, a hacer shows. Claro, yo tuve dos etapas en Perú. Yo tuve dos etapas en Perú. La primera vine a trabajar. La segunda también, pero bueno.
si se puede decir trabajo. Pero lo pero que me enamoró... está bien que venga un argentino a trabajar. Está a muy mí bien. Me enamoró bueno del Perú. Hay pocos. Podríamos decir la gente me enamoró y sobre todo una, sí da, una sí boca da. Peruana, una boquita peruana que me enamoró. Estamos hablando... ¿Cómo ves? Mira, te voy a decir una cosa. He probado pocas bocas peruanas. Uf, qué suerte no. que dijo bocas. ¿Por qué, pero ¿por qué me miras a mí? Sí. ¿Por qué sí, me miras a mí? Me miro y he probado una boca peruana, lapa. ¿Y porque la tuya fue una? Sí, sí. A mí me sí, enamoró no sé, del Perú la gente. O sea, la gente de verdad me enamoró del Perú. Y te voy a decir algo, que creo que se los conté en otra temporada. A mí me salvó la vida un peruano a los 6 años. Ah, verdad. Así. O sea, antes, muchos años antes de venir a Perú, me conectó algo muy grande con Perú. ¿Cómo te salvó la vida? ¿Qué pasó? Tuve una gangrena muy grande, tuve una apendicitis que se explotó 2 veces. Me empezó a infectar el cuerpo y el médico de emergencia del Hospital de Niños de Argentina era peruano. Opa. Me salvó la vida a los 6 años. Cuando me llaman a los 12 para venir a Perú, automáticamente me acordé de eso y siempre me conectó algo muy lindo con Perú, de verdad. Qué lindo. Te conectaste con esa experiencia. Sí. No, está bien, pues. Oye, es un programa serio, ¿qué les pasa? ¿Qué pasó? No se rían. Acá todos somos como Avatar, nos conectamos todo el día. Ahora la conexión sigue, ya tengo 2 hijos. Sí, pues. Uy, lo que me conecté. Apéndice. Pero te conectaste y ya... Y esa te tiene pero marcadazo. Ahora me desconecté. No de jugas. Ah, me corté así. Ahí, ah, no, no, un ratito. No, este tema no, le encanta a Oscar, Todavía orina parado, eso sí está bien. No, sí, sí. Se ha cortado los cables para ya no reproducirse. No tener más hijos, claro. No, se ha cortado gran todo. De la humanidad. Todo. Ah, ¿se sacó todo? Todo de raíz, claro. Es un huequito. Es que era un abuso ya. Oye, hasta pesa guadas un panudo de tu mierda. Argentino. Oye, nosotros los peruanos somos los verdaderos chalas. Chala, muestra. Vamos a mostrar a la gente, huevón. Vamos a mostrar. Ahí va. Saca tú primero para que la gente se cague de risa. A mí, yo saco la gente. ¡Bravo! Aplaude. Todo el mundo aplaude. Y lo de adelante todo, ¿no? Esperando. Pero. ¿Qué cosa? Pero acá el que usa pantalón ajustado eres tú, ¿eh? No, tenga. No, el tuyo está más ajustado. No. ¿Sí? ¿Qué pantalón está más apretado? ¡Obvio! O sea, tú eres más maricón. Oye, Kevin, en tu recorrido por el país, ¿cuál fue la festividad o el lugar que más te cautivó, que más te llamó la atención? Yo cuando estuve, o sea, fuimos a Juliaca, ¿vale? Estuvimos en Puno y de repente nos llega una invitación a una boda puneña. ¡Oh! O sea, una boda puneña. Ahí en España, en las bodas, regalas 50, 100 dólares. ¡Euros! ¡Puta madre, huevón! O sea, ¡te lo juro! Departamentos, carros, billetes... Digo, ¿esta gente? ¿Esta gente ni que fuera aquí Cristiano Ronaldo, huevón? O sea, la opulencia, sí, está. ¡Te lo juro! O sea, yo flipando. Y además, nada más entrar, o sea, te tienes que tomar como 2 pasos ahí, al toque de chela, y si no te lo tomas, te vuelven a poner. Claro, claro, o sea, claro. ¿Como acá? Era una huasca, tío. Casi como una huasca. Me puse bomba, huevón. Te lo juro. Estaba yo ahí al principio grabando un vídeo para YouTube. Muy buena, guapetones. ¿Sabes cómo terminé? O sea, es que me da risa porque dice todas las jeras y habla y me excita. Pienso que es la serie roja. Guardátelo solamente el secreto de la serie roja. No, y en serio, me acuerdo de mis épocas de Bruce Lee, la serie roja. Vamos a hacer un jueguito. Ajá. Una dinámica, ¿ya? Vamos a hacer una dinámica. Un peruanómetro. Ajá, o sea, tú tienes algunos años de ventaja en el Perú, okay, pero igual vamos a jugar como cuando... No tiene nada que ver. Hay que hacer memoria emotiva, como cuando recién llegaste al Perú... Cuando recién llegué. Y, ¿no? Y tenías que enfrentarte a ciertas situaciones, por ejemplo, ¿no? Y tú también. Vamos a hacer un jueguito. Entonces, todos de pie, por favor, vamos a armar la situación. ¡A carajo! Tu bate por si acaso. Claro, para la por si acaso. Muy bien. ¿Cómo regatear el taxi, ¿eh? Vamos a ver, en 3, 2, música, por favor, de taxi. Camión ya. En 3, 2, 1, acción. Lo primero. Sí. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuánto de aquí al Arcomar? Uy, el Arcomar. Sí. No eres de aquí, no eres ya, papito, ¿cuánto pagas siempre? Yo 10 soles. No. 10 no. soles, señor, 10 soles. Me cobran siempre 10 soles de acá al Arcomar. Yes, perdón, yo vivo acá hace varios años, en Perú. Ya. Sí, yo sé cómo es esto de regatear.
Ya. ¿Cuánto me dices tú? Yo siempre cobro 14, hermano. No, 8. 12. 10. Ya, pe, 10. Es que soy el flow de peruano, ya está bien, está bien. Perdón, estoy tratando de acordarme. Yo te voy a contar una que me pasó. Dale, dale, dale. Había una amiga peruana que regateaba y yo le dije, déjame a mí, vas a ver. No le bajaban de 14 soles, le dije, déjame a mí. ¿Cuánto de acá al Arcomar? 16, 16, vamos. Dije. La amiga pagaba, la amiga muy huevona. Vamos, siguiente. Me vieron la pinta, sí. ¿Cómo lo hace un peruano? A ver. Que parece gringo. Espera. No puedes tocarle mano, No. Vamos al mismo sitio. ¿Estás? Mismo sitio, perfecto. Guarda, guarda. ¡Voy! A ver si. Él va a ir al mismo sitio, a ver si le deja menos, ¿eh? Oh, me está cagando la dirección, mano. Cambio. No. La tecnología que tienen ahora ustedes. Somos la cagada. No, la cagada. Este auto es por otro sentido. Estacionó. Puta, que sentí un parqueo más serio. Ya. Vamos. Oh, go. Flaco. Al Arcomar. ¿Qué pasa? Ahí el taxista dijo, a este ya. Y flaco, lo caché. ¿Cuánto me quieres pagar, papito? Seis. No, seis. Siempre no, pago bueno. Seis, brother. Bueno, que te chope otro. No. Ya, siete. Ocho. Siete. Eso era punta, papi. Ya. Fue punta, papi. ¿Y ahí cómo me regreso yo? No, vas a agarrar a alguien allá de todas maneras, de regreso, hermano. Y te agarro un pasaje otra vez para el Callao. ¿Qué? Para el Callao también agarra allá. ¿Del Arcomar? Sí, claro. Ah, tomarse fotos y ahí se van callado. Apúrate que te van a saltar, gringo. ¡Ya! Siete. Ahí se le pongo seguro de arranque. ¡Clase, mierda! ¿Estás listo, no? Ya estamos. Otra vueltita, oh. Tinta, otra vueltita. Esos son los efectos especiales del programa. Cambio. Ay, como la hueá no llego al telón. Eso sí me ha pasado. Dale, papicha. Preparados. En 3, 2, 1. Más antiguo, mira. Mira. Más antiguo, ha dicho, ¿eh? No te voy a robar. ¡No, papi! ¡No! ¡Papi! ¡Ese está! ¡Tenía pistola! ¡Papi! ¿A dónde vas? ¿Qué papi, huevón? ¿Qué papi? Papi, primera carrera, papi. Primera carrera, papi. No me cabe, papi. No es mío. Mucha causa. No es mío, papi. Es de Cristian. La mulera. ¿Has alquilado o no? He alquilado, papi. ¿Y ahí? La firme causa yo. Quédame, pe, huevón. ¿Dónde vives tú, papi? Cerca, nomás, un sitio tranquilo, huevón. ¿Dónde? Aquí en Renova. La Victoria Renova, ¿no manchas? Causa, ¿qué cuadra? Si no conoce, ¿qué cuadra? La 8, pe, huevón. Ya, si no conoce, dame que yo manejo, huevón. No, va a hacer cambio, conche, tu madre. Oye, esa es la peruana. Si por aquí hay alguien que maneja taxi, de verdad, mi respeto y un gran aplauso para ustedes. Sí. Siempre es un riesgo total. Para la familia. Riesgo. Oye, es un riesgo. ¿No? ¿Has visto que los taxistas tienen conversación de todo? Mira, pero siéntate, ¿ah? Siéntate. Estoy llevando a Gonzalo. Siéntate. Joven, ¿y en qué trabaja usted? Tengo una empresa. ¿De qué? De polos. Uy, polo, yo también he trabajado en polo, papi. ¿En serio? Claro, ahí en Gamarra, en el Dorado, a la derecha, están 26. Ya. Yeah. Buena calidad, y su pyme, ¿no? Y su 20 alumnos, y un montón de cosas. Había un montón para mandar al extranjero, ¿no? Y ahora ya todo se ha cortado un poquito. Con impresión también. Uy, ¿no? Con impresión, tacto cero. ¿Tacto cero si hubo ubico, te hago? No. ¿Cuál es tacto cero? Ese es que tú pasas a tu marito, no se siente nada. Así no como mi manga, toca bien. Toca, papi, toca más. Toca, guarda. Sí, no se siente. Papi, y ahora también la política está jodida, la política. ¿Por qué no ha votado? Clásico. ¿Por qué no ha votado? ¿Por quién voté? Por...
No salió, no salió, no salió. No quiere caer, no quiere caer. No quiere caer, no quiere caer. Recién llegados. A recién llegados. Imagínate. Un español recién llegado. Un español recién llegado. Sí. Ok, ya. Tres. En dos. Uno. Ahora. Pero mira, ya es bien. Ah, es bien. Claro, parece que está recién llegado. Bueno, bien, bien. Yo le voy así, ¿eh? Si baila así le voy. ¡Ay! ¡Ay! Yo. ¡Ay! ¡Ay, buenas noches! Perdona. Traguito, algún traguito que desee. Buenas noches, joven. Hola, buenas noches. ¡Ay, no. Por el dejo, no eres de aquí! No, no soy de aquí. ¡Es de España! ¡Es de España! Ay, sí, traguito. Sí. Soy nuevo en la ciudad. No te preocupes, hijo, acá vas a aprender de todo. Hoy se cagó porque le sacó toda su plata. En euros. Señorita, señorita, una cervecita le traigo algo. Bueno, por favor, sí. Una cervecita. Muy bien. Sí. Me estaba acercando por acá y he visto. Pues, me apetece conocer algo nuevo, ¿no? Algo diferente. Ay, Dios mío, no sabes lo que vas a conocer. Son cervecitas. Son cervecitas. Muchas gracias, joven. Estoy ansioso por saber qué voy a conocer. Ay, no, no lo vas a conocer. Pero tienes la voz un poquito grave. No, no, es que es así. En Perú somos ronquitas. Sí. Somos ronquitas. Y corpulentas, ¿no? Y peludas también. Sí, sí, sí. No sabes lo que... ¡Ay, Dios! ¡Salud! ¡Salud! Eso es raro. Vengo aquí a tener un poquito una experiencia... Una experiencia como tuvo mis antepasados. ¡Ay, mira, una experiencia como... ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! O sea, te vas a querer llevar nuestra plata, ¿ya? ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Ay, Dios mío! ¡Llévame a mí! ¿Sí? Vas a ser feliz todas las noches. ¿Sí? Hoy, Dios mío, vas a pedir a rabiar, vas a pedir todos los días. Espérate un ratito. Todavía no tomes tu cervecita, espérate un ratito. Yo, tranquilo nomás. Escucha, espérate. Salud, salud, salud. 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 Nada, hijo. Que... Salud. Toma, huevón, toma. Ay, qué bien agarras. Qué bien agarras, hijo, me encanta. Cuidado que seguridad te va a botar, ¿eh? Yo no sé, ¿eh? No te preocupes, yo soy especialista en hacer privados. ¿De verdad? ¿Eso? Sí. Con razón, tenías que ser rosquete, me he dado cuenta. ¿Cómo que rosquete? Ay, no, perdón, rosquete, aquí en Perú quiere decir guapo. Ah, ya. Sí, sí. Ya. Ah, entonces se lo huevea rapidito, se les huevea, ya. ¿Sabes qué? ¿Quieres besarme? Señorita, si hay problemas, pida seguridad. Te voy a decir una cosa, por favor, pasamos 5 goles. ¿Ah? A ver, disculpe, disculpe. Señorita, ¿tiene algún problema? ¿Necesita seguridad? ¿Está todo bien? Seguridad, por favor, sí. ¿Lo retiramos? Sí. Ya, por favor, ya. ¿Qué seguridad? Está malcriado hace rato ya. Está que me falta respeto. Se ha pasado al copas. La tocó mucho. Y tú sabes que me tienes que hacer respetar porque tú eres mi marido. Tú lo sabes. Escucha, ya te mojó, ya vamos. Ay, ojalá que venga otro cliente. Señorita, usted me avisa nomás cualquier cosa. Pues yo te paso la voz. Tú eres el mejor seguridad. ¿Qué tal cuerpo de seguridad que tienes? Es increíble. Ay, me ama. 3, 2, 1. Otro extranjero. El siguiente extranjero. Recién llegado de Argentina. Sí, recién llegado. Buenas noches. ¡Hoy! Y mira vos. Pará. No, huevo, que está parada hace rato ya. ¿Qué cosa quieres? Hace rato que está parada. No, qué lindo que bailás. ¿Cómo estás? Acá en Perú nos besamos rápido en la boca. ¡Ay, qué lindo! ¿No? Linda boca tenés. Te encanta. ¿Te gusta? Perdón. Menos mal que estamos a la sombra acá. No te vayas a derretir, bombón. ¡Oh! ¡Espérate! Oh, voy a hacer pichit. Estoy un mojarrillo ahorita. ¿Qué te echas en el pelo? ¿Te echas suavizante? No, champú al huevo. ¿Champú al huevo? Sí, porque es para la cabeza y para la... Oye. Hablando de eso... ¿De qué parte de la Argentina eres? Yo soy de Necochea. Se nota por los chicomelos. Escúchame. Estaba pensando, te veo así tan linda, tan linda. Mira esto, ve. A ver, date una vuelta. No, 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 no. Te juro. No, 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 no. Estoy hipnotizado. Mira que me dijeron que las peruanas son lindas. Somos hermosas. Pero nunca vi una tan linda como vos. Oh. No caigas. Resiste.
Y el dejo me caga, el dejo me caga. El dejo, nada, mirá, vicio de mierda, pero yo le pago. Cualquier cosa te pago tu trabajo. Mirá, mirá. Yo te voy a decir una cosa, yo acá estoy de turista, pero en Argentina. Yo tengo empresa, mi familia tiene mucho dinero en Argentina. ¿De verdad? Escúchame, no sé si lo conoces a Cristian Suárez. ¡Cristian Suárez! ¡El Cristian! ¿Quién chucha es Cristian Suárez? ¡Ah, ya! ¡El pelucón! ¡El pelucón! El que cantaba con un grupo. ¡Ese mismo! ¡Con Flop! Él me dijo, tenés que conocer Perú. ¿El que se llevó toda la plata de la vieja? Él me dijo, las peruanas son exóticas. ¡Ay! ¡No sabe! ¡Ay, esa lengua! ¡Esa lengua carnosa! ¡No sabe lo que somos! No, me estás poniendo. Escúchame. Te quiero decir una cosa. ¿A quién es bailar? Yo te llevo a Argentina. Vos sos tan dulce. ¡Tan dulce! ¡La Mona Jiménez! ¡Oh! ¡Y se lograron! ¿Funcionó? Igual lo que no sabe es que me llevé todita su billetera. ¡El siguiente! Escúchame. Pará. Ahora viene el representante. Escúchame. No. Espérate, de Noruega. De Perú. Yo tengo un representante. Ajá. Que lo he visto bien cerca y está que se caga de risa. Y te ha visto, pero ¿ya? Con cariño, ¿eh? Pero yo he visto dos, pero el que ha visto tú ya está. El que tú quieras. No vas a perder, déjame a mí. Confía en mí. Yo soy la verdadera. Tú sabes que cuando te pongo ahí la... Tú sabes que la plata... ¡Ah, es la apuesta! La plata es para los dos. Sí. Tú eres mi fioco. O sea, ya has marcado. Dale, ya, porque yo he visto a alguien ahí que está chequeando. Yo he visto por acá. ¿Quién puede ser el representante peruano? ¿Te mandas o no? Habla. ¡Oh, chucha! ¡Ahí está! ¡Oh, se paró! ¡Chucha! ¡Ese es! ¡Ah, pero de frente! ¡Ese es mi peruano, ¿ves? Escúchame. ¡Ese es peruano! ¡Ese es emprendedor también! ¿Eh? ¡Claro! ¡Emprendedor! ¿Sabes el nombre? ¡William! ¡William! ¡Ven acá, William! ¡No lo conozco! ¡Vamos, solito! ¡Me gustó! ¡La actitud es todo, eh! ¡Ven, William! ¡Demuestra que eres! ¡Escúchame! ¡Demuéstranos! Mira. Estamos en la discoteca de todos. Estamos toneando. ¡Uy, mira la chica! ¡Mira! William, escúchame. Esa es tuya que no cachas. Te está mirando hace rato. Te está mirando. Solo te mira a ti. A mí me dijeron cómo quieres. Me dijeron que ella no es fácil. Tiene el no difícil, que es distinto. Anda. Ataca, William. Ataca. Tú me mueres. Ya fue, William. ¡Opa! ¡Muy buena noche, bebita! ¡Bebita! ¡Embrita! Esa es la peruanada, ¿ves? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Y tú qué tal? Bien. ¿Cómo te va por la vida? Relajadito. ¿Ah? ¿Ya ves? ¡Ah, muy bien! Ya me doy cuenta que estás relajadito porque te estás quedando peladito. ¿De dónde eres? ¿De dónde soy? Me da vergüenza. ¿Por qué? Es que mi barrio es así muy, muy bravo, de verdad. ¿No me vas a arrochar por eso? No, ¿por qué? Soy de... ¿De dónde? De un barrio mundano. ¿De dónde? De mi casa. ¿Por qué quieres vivir conmigo? ¿Cómo no? ¿De verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¿Y dormirías conmigo en cucharita? Claro, puedo morder esa manzana verde. Le vi brillo en los ojos, ¿eh? ¿Cuál manzana esta? Ah, esta manzana aquí. Oye, ¿cómo me vas a decir que yo tengo una manzana con chuto y tienes un zapallo, huevón? Este es peruano, ya lo vi, es peruano. Gracias, William. Escúchame, no te vayas, espérate. Te llevas algo. Claro. Ah, no, de todas maneras. Yo, por esta gran participación. ¡Shot! Gracias, hermano, un aplauso para William. Beba. Qué lindo. Por un momento se te iluminaron los ojos, ¿no? Sí. Sí, te gustó. Con el tipo que tiene cara de empresario. Perdón, ¿ah? ¿Está chorreando o no está chorreando? Un ratito, perdón, ¿ah? Pero... ¿Qué fue? Me están comunicando que en el chat... Ajá. En vivo, del vivo que estamos haciendo, están pidiendo que falta un verdadero galán. Uy. El galán. Galán. Yo creo que le podríamos dar la oportunidad a un galán, ¿o no?
Yo pienso que sí. ¿Por qué no? Muy bien. ¿Qué dicen los invitados? Vamos a empezar con la acción, ¿ah? Y los que pasamos nada, ¿no? No, todavía no se sabe. Ah, ya. Fiona va a decidir después. ¿Cuál Fiona, concha? ¿Tú me quieres, Fiona? No. Es que eso soy el chato, pero. No vas a. No me hables como niño. No. Discoteca 3, 2, 1, va. ¡No! ¡Oh! ¡Decidido! ¡Aquí! ¿Puedo poner una canción lenta, por favor, Marshall? Una canción lenta. Uy. ¡Uy! Cambió la música, pará. ¡Ah! ¡Es histérico! Hay que alucinar, ¿no? ¡Ay, qué agresivo este gringo! ¡My God! Hola. ¿Cómo estás? Siento que esta noche ha sido difícil. Difícil para ti, pero no para mí. Tócame todo mi cuerpo, todo. Y esta vez. Y esta vez tú y yo. Tú y yo. Todo, tócame todo. Levántalo, brazo, mierda. Esta vez tú y yo. Podríamos. Rose. ¡Ay, Dios mío! ¡Rose! ¡Ya! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre los brazos! ¡Abre! ¡Siéntelo, Rose! Ahí está, ya. ¡Así, Rose! ¡Juntos! ¡Así, juntos, Rose! ¡Juntos, pues! ¡Una! ¡No seas bañoso! ¡Dos, tres, Rose! ¡Escúchame! Si ¡así! Dice, ¡pero no has pagado, todavía no has pagado! ¡Ah, tú agarra nomás! ¡Paga, no, gringo! ¡Dame las manos! ¡Pero paga, gringo! ¡Dame las manos! ¡Ah! ¡Rose! Esta noche es nuestra. ¡Ah, gringo no! ¡Rose! ¡Gringo no! ¡Rose! ¡Sácamelo! ¡Seguridad! Rose. ¡Seguridad! ¡Esta noche es nuestra! ¡Rose! ¡Vamos a jugar! Bien, el juego consiste en lo siguiente. Vamos a hacer una media luna. Vamos a ponernos en posición. Un pasito atrás. Ok. Lo que tenemos acá, en otros tiempos tenía un nombre muy particular que ahora nosotros hemos rebautizado como Matapata. No todos saben cómo funciona este juego. Sí. Pero antes, ¿cómo se llamaba? Matachola. Es el verdadero nombre, pues. Nosotros en Argentina le decíamos escroto. ¿Escroto? Un escroto, sí. ¿En serio? ¿Por qué? Escroto flojo. Vamos a ver. Lo que vamos a leer cada uno en nuestras cartillas es un enunciado, ¿no es cierto? Una frase de una situación o una anécdota. Y si nosotros sospechamos de quién es o a quién le pertenece esa historia, pues será sometido a una serie de golpes con el matapata. Ok. Es así de sencillo. No, golpe no, caricia se llaman. Cariño. Especial. Si leemos la frase y decimos, esto debe ser de, le metemos todo el cariño. Ok. Todo el cariño. Lee. Ha venido con barra. ¿Quién perdió un vuelo internacional por quedarse jato? En tres. Puta madre, yo sí sé quién. No. En dos. Yo sí sé quién es. En uno. ¡Barra! ¡No! 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 Sale un vuelo internacional, uno de ellos se va a quedar dormido. ¡No! Ni cagando. Borracho quizá, pero jamás dormido. Borracho quizás. ¿Tú crees que podemos pagar un vuelo internacional nosotros? No, pues. No podemos, pues. Era obvio. Muy bien. Comer al español. Obvio. Obvio. Son los del dinero. Claro. Dale. Pasa en tres. Ley, déjate de floro ya. Tengo sangre peruana, sé hacerme el huevón. Muy bien. Tres, dos, uno. Frase. ¿A quién no le gusta comer mondonguito por nada del mundo? ¡Qué goza, huevón! ¡Pero una vez! ¡A mí me encanta! ¡A mí me encanta! ¡Aguanta! ¡Dato importante!
importante. Probó una vez y no le gustó. Probó una vez y no le gustó. Tres, dos, uno. Tú, macho, tú, macho, tú, macho. Toma. Bueno, la persona que probó mondonguito una vez y no le gustó no dice lo mismo del enema. Ay, carajo. Me han robado mi bola. Acá está, acá está. Chato. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, porque es chiquita, te das cuenta por eso. ¿A quién fue? ¿Él o mira, él? Mira, ahí está fue? La repeticua. No, él ha sido. Él ha sido. Hasta mi hojita me han robado. El Andrés. ¿Qué tal tecnología? Mira, tipo real, ¿eh? Ahí está, ahí está. Escuchen bien, ¿ah? ¿Eh? Ya, 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 ya. ¿Quién comió? Escuchen bien, escuchen. Ubre de vaca y para fingir que le encantó, ya sé quién fue, pidió un poco saca, más saca, para no quedar con, mal con la dueña de la casa. Saca, concha. Tres, saca. Tres. Este ha sido. Dos. No, yo no, ah, yo no. ¡Uno! ¡Ubre de vaca! ¡Concha su madre! ¡De puta! ¡Gringo, concha tu madre! La ubre es deliciosa, gringo huevón. ¡La ubre es deliciosa! ¡Ya pasó! ¡Oh, mierda! ¿A quién no le va? ¡Suelta la ubre! ¡Ay, hijo de! ¡Qué rico! ¿Cómo que no es rico? Una está cargada con piedras, ¿ah? No jodan. ¡Se le enroscaron las bolas! Sí. Sí, sí. Oye, alguien de producción, entre. Acá, acá. Pásate dos. ¿Quién lo ha puesto mal? No, acá, Jeffrey, pues, ¿no? Claro, claro. Mal. Claro. Con bien, concha tu madre. Con bien, mierda. Dale, dale, ahí, ahí está. Concha tu madre. Un aplauso para Jeffrey. Que se va con su dolor. ¡Ah, se quiere quedar! ¡Se quiere quedar! ¡Dale! Para que sí duele. Pero que la gente sepa que él es el que hace estos juegos. Y nunca lo siente. Hoy lo sintió. A ver, 3, 2, 1, ¡suéltala, chato! Gringo, no, yo soy tu amigo. ¿A quién le robaron todo en un viaje con amigos? ¿Sí? Y fue auspiciado el resto del viaje a cambio de entretenerlo. Ya pues, ya pues. 3, 2, 1, no, no, ¡Oscar! No. ¡Oscar! ¡Es Oscar! Oye, esa es su ira. No importa, acá te doy, hijo, toma. Una más, por si acaso. Ya, la última, la última. Te han ensuciado estos huevones. Qué feo. Te han ensuciado estos huevones, dice. Puta, se malea, man. Yo tengo... ¡Oscar! ¡Oscar! Escúchame, me ha sacado la mierda. ¿Cuándo creo? A ver. El último. Oh, suéltala. Oh. Tres. Este está una cosa de loco. Ya, mira, no voy a terminar de hablar y van a tirar, ¿eh? A ver. Se los aseguro. No, hay que contar. ¿Puedes dejar tranquilo tu bola? No, no, no. Suelta. ¿Quién se tiró un pedo en la vía pública? Estoy enredado contigo, mira. ¡Andrés! ¡Andrés, ven! ¡Ya! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Ya! ¡Va! ¡Le dije! ¡Dos! ¡Dos, dos, tres, va! ¡Muy fuerte, más despacio! ¡Dale, dale, bro! ¡Dale, bro! ¡Entramos todos! ¡Entramos todos! ¡Dale! Yo dije, no voy a terminar de hablar y ya sabían, ya ves. ¡Dale, chato! ¡Entramos todos, ah! Es que muy rápido, más ya. Suave. Esa es. ¡Bajo! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! Va, espacio, espacio, espacio. Esa ¡dale, es. Kevin! ¡Bien! 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 ¡Entra, entra! ¡Bien! Puta, casi el me saco la. ¡Agilito me lo mandaron! Supuestamente. Oiga, casi me saco la al mierda. ¡Más agilito lo mandaron! ¡Salud, una puta madre! ¿Terminó? Muy bien. Por favor, todos en fila aquí. ¡Qué sucio estás! ¡Pilches! Pasa, picha, acá, por favor, paradito. Gonzalo, Kevin, Julián, Chato, yo. Debería ser que el que está más limpio, pebón. Claro. ¿El que está más limpio? No, no es el que está más limpio.
El público está decir, más sucio, ¿no es cierto? Claro. Callejón oscuro para Vilches. No digas ayer. La gente me aplaudió. Callejón oscuro para Gonzalo. Ya ves. Para Kevin. Yo sabía. Callejón oscuro para Julián. Bien. Callejón oscuro para el Chato. Callejón oscuro para Oscar. Le pedimos un favor al público. Gritos, aplausos, lo que quieran. ¡Cárgame esto! ¡Callejón oscuro para Oscar! ¿Cómo te animás con ustedes, ah? ¡Para Kevin! ¡Te aman! ¡La gente te ama! ¡La gente te ama! ¡Es el amor! ¡Pues vale, hombre! ¡Que te vamos a dar por hostias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Recárgalo! ¡Que la madre patria! Un ratito. ¿Saben lo que es el callejón oscuro? ¿Conoces la historia del callejón oscuro? Te voy a contar. En los colegios, normalmente, cuando alguien competía en algo y perdía, o cuando lo queríamos mucho... Ya me estás diciendo que he perdido, ¿no? No, es porque te queremos mucho. No. Entonces, nos ponemos en fila y tú vas a partir desde aquí y vas a pasar delante de todos caminando, nosotros... Caminando, no corriendo. Caminando, y nosotros te vamos a regalar mucho de nuestro cariño peruano. Es más... Este es un ritual... Vale. Me tienes hasta el pincho ya. No. Este es un ritual peruano para darle amor a los extranjeros. A mí me pasó, hace 10 años me lo dieron. Aparte, esto no duele, mi cola era panado con compás, huevón. Y se quedaron clavados. No, caminando. Despacio. No, él no puede tener esto. Tú no puedes tener esto. Ya está. En tres. Ahora pues España, ¡vive España! ¡Pues hombre! Cuidado, te rebales, porque si la madre patria. ¡Vamos, mi gente! No puedes comer, tienes que caminar. Pues tío, ¿estamos? Mira, y voy a ir bailando un festejo. ¡Dale! 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 Escucha. Chicos, para nuestros amigos los extranjeros, la primera jerga que aprendiste aquí en Perú, la primerita que te acuerdas al toque. La primera causa. Causa. Eso es. De barrio. De nosotros, pues. Del Rioba. Rioba. El Rioba. Claro, pe, dices. La primera tú, Julián. Huevón. Sí. Lo normal es aprender la lisura, ¿no? La lisura. Y yo te voy a contar una anécdota. ¿Ves? Cuando mi mamá viene por primera vez a Perú, le digo, mirá, mamá, que acá en Perú no dicen tantas lisuras como en Argentina. Y no es de decir eso. No. En Argentina le decimos mala palabra, ¿no? No dicen tantas malas palabras. ¿Acaso los argentinos hablamos muy mal para lo que es Perú? Tengo una pregunta, hijo. ¿Qué significa me llega el pincho? Me llega todavía. Me llega el pincho. Ah, es como decir me llega a la punta de la pija. Y la pija, claro. Ah, menos mal que no dicen lisuras, se pero me dicen. Es un confiado, ¿no? Me llega el pinche. Sí, sí, sí. Como dije, ya, pero hay una anécdota muy buena que tú tienes también con Shida, y es cuando ella te decía, te recojo. Oh. Entonces, feliz. Cuando nosotros decimos, oye, te recojo, es que pues, voy paso y por te tí. Saco de tu paso casa, por tí, paso claro. Por ti. Paso por ti. Te no voy sabe. A recoger. Pero en Argentina es coger. Sí, en Argentina coger es... tirar, cachar, o sea, o todos los... Fornicar, tener sexo. ¿Acá se dice recojo? ¿Cómo? Sí. Te recojo. Acá se dice recojo. Te recojo. Ah, no sabías. Yo pensaba que recojo era volverte a cachar. Claro. Te cojo, te recojo. ¿Todavía? No. Mira, no. Te recojo y te traigo del lugar donde estás. Es una fiesta. Claro, pero yo aquí, yo acá en Perú, venía aquí y digo, paso oye, voy a coger el bus. Y me decían, ¿en serio? ¿Todo eso? Yo, puta madre, ¿sabes? Digo, recojo, ya.
Pienso. Esa aportación, ¿sabes? Lo que no entiendo de España es te recojo, es lo mismo que en Perú. Es lo mismo, lo mismo. Pero cojones... No. Cojones no, cojones es... Ah, me toca los cojones. Es como me llega el pincho, igual. Claro. Me llega la punta de la teta para la mujer. Para nosotros, coger en Argentina es tirar. Claro, entonces, claro. Cuando Shida nos conocimos y me dijo, te paso a recoger a las 9 todas las veces que quieras. Y nos la pasamos recogiendo. Por eso tenemos dos hijos, ¿sí? Recoge, recoge. Como tu tío Mario. Hasta, como tu tío Mario. Que chocó el carro y ahora está recojo. No, pero... Pero es el mismo tío Mario al contrario. No. Pero la esposa de mi tío Lucho es francesa. Entonces, lo primero que aprendió fue a decir cojudo. Es una, claro. O cojudito. Y le dijeron, no, es una palabra de cariño, los pendejos estos de los amigos. Es de cariño. Entonces, en una reunión con toda la familia. ¡Ay, no! ¡Cojudo! ¡Cojudo! ¡Ay, mi cojudo! Y todos se quedaron así como de mierda. No se dan cuenta de la dimensión y también, claro, está la gente pendeja que hace. Obviamente. Pero crean que es otra palabra, ¿no? Pero eso es inocencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, a mí me pasó una vez ir a una... Estaba en una reunión y dijimos... Era chivolo yo era chivolo, chiquito. Tenía 14 años. Es un pibe, loco. Hoy fuimos a un lugar, había unas remeras que me... ¡Uy! ¡Cómo me gustaron esas remeras! Y todos me miraban. Remera en Argentina es polo. Ya. Yo había visto unos polos. Y todos pensaron que yo estaba hablando de rameras. Claro. Dije, había unas remeras que no sabés lo que eran. ¡No! Nos encantó. Estaban ricas, lindas. 15 soles, 2 por 15. ¿Qué? Puta. ¿Pero dónde te has metido? Y me preguntaron, ¿dónde vamos? Esa huevada ni la nené, huevón. La de salida. Por el estilo también. Bueno, no tanto. O sea, ¿no te has sorprendido diciendo palabras que de pronto te han dicho, loco, eso no se dice? Eso no, claro. Bueno, sí, algo me ha pasado. O sea, de repente yo llego a Perú, me junto con gente un poquito de barrio, ¿no? Y aprendo pues la jerga, oye, causita, ¿qué tal? ¿En qué estás? Perdóname. ¿Qué barrio es? ¿Eh? ¿Te acuerdas qué barrio? Barrios Altos. Barrios Altos. ¡Ah, carajo! ¡Ah, te achoraste de frente! Claro, pe, causita, ¿tú qué te piensas? ¿Te coincidas? Entonces, madre, ya te achoraste. Claro, soy español más peruano que la papa, güey. Y de repente, claro, yo estoy ahí aprendiendo y de repente me llaman mis patas, mis amigos de España. ¡Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, ¡oye, pecausita! ¡Hablan que estás! ¡Oye, ¿qué tal tu chamba? ¿Tu chamba? Y dice, ¿cómo que chamba? Ah, ¡perdón! ¡Tu trabajo! ¿Qué tal? Claro, ¿cómo estás? Claro. Yo ya peruano, tío. Peruanado. Hay otra palabrita que ustedes... El guay. El guay. Qué guay. Es una expresión que representa qué. Es guay, pues... paja. Voy a una fiesta que está súper guay. Súper guay, súper paja, chévere, recontra bacán, piola. Muy, o sea, guay. Este programa es recontra guay. Claro, bueno, guay. Este programa mola. Pero qué paja. Mola. Este programa mola. ¿Sabes mola qué? Ya me he dado cuenta de algo de ella. Este se quiere quedar. Sí. Ha perdido todas las jergas, pero tal cual. ¿Ah? Para acomodarse. Se quiere quedar con toda la familia también. ¿Eh? Está bien. La primera combi en la que te subiste. La primera... Puta, acuérdate la línea y todo. Estaba a una cuadra de cerca de un canal donde trabajaba. Y, dilo. Allá en Panamericana, ¿no? Sí, dilo, no hay problema. Y no me subí, me subieron. ¿A carajo? Yo estaba hablando así, con unos amigos así, y de repente del cuello me dice, ¡sube! ¡Pum! ¡Su madre me está raptando, me secuestran! Gritaba yo, ¡no! Y empezaron a repartir así. Y me subieron a la combi, weón. Claro, yo estaba de espalda y justo me había parado a conversar en el paradero. Yo qué sabía. Me agarró del cuello el cobrador y para arriba. O sea, es que estaba vacío el bus. Estaba vacío la combi. No, de verdad, lo que me asusté. Pensé que me estaban secuestrando. No, sí, me lo imagino. Te lo juro por mi vida. No le importó nada, ¿eh? No. ¡Arriba! ¡Sube! Somos muy efusivos, muy cariñosos somos los peruanos. Tú, la primera... Ah, perdón, ¿te puedo contar otra? Dale. Esto me va a dar vergüenza, pero me pasó era chivolo, tenía 13 años. Y decía, sube, Arequipa. Y digo, ¡a la mierda! ¡Hasta Arequipa van a esa combi! ¡No! ¿Qué? ¡Puta, buena! ¡Eso está buena! ¡Qué buena! ¡Qué grande! ¡Te lo juro! En este carro, ya hasta Arequipa, puta. ¡Qué incómodo ir hasta Arequipa en esa combi! ¿Y por un sol? Un acá en Perú se viaja barato. Un micro, una combi, no sé, bus, ¿cómo le dicen? Ómnibus. Autobús. Autobús. El primer autobús que te subiste acá.
Yo me subí a la combi, pero mira, yo... ¡Ah, carajo! Yo no iba a autobús. Te estoy formando la palabra. Yo me subí a la combi, pues hombre, coño, y la puta madre. Yo quiero contar una cosa porque sí, o sea, la experiencia en una combi aquí llama mucho la atención, ¿no? O sea, como español, llama mucho la atención. Pero yo quiero contar un poco la diferencia entre España a Perú. Yo digamos que en España, cuando salgo, me levanto por la mañana, abro la ventana y escucho... En España. En España. Todo tranquilo. El viento. Todo tranquilo, el viento. Literal. De repente... Claro, el motivo de por qué también estoy en Perú es porque, o sea, me he acordado ahora de toda esta movida, ¿no? Es que abro la ventana acá en Perú y es así. Me levanto por la mañana, abro la ventana... Oye, escúchame, me ha dado sed. Yo voy a mandar mi refil. Bueno, yo voy a traer un poquito de agüita. Yo estoy bien, tranquilo. Pero tantas conversaciones. Pero salud, tío. Un poquito de agüita. Pues, hombre, qué guay que estés acá, tío. Qué guay, claro. Qué guay. Lo que pasa es que lo bonito de estar con amigos, con gente tan bonita. Qué lindo público, en serio. Aplauso para el público. Y estoy seguro que la estamos pasando también, que mañana ya no van a ir a trabajar. ¿Ya? ¿Para qué? No vayan. Es un día. No. ¿Qué pasó? ¡Ew, hermano mío! ¡No! ¡He venido! ¡No! ¡A sanar tu herida! ¿La yaya? ¡Hermano mío! Por favor, concentremos nuestra energía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ew! A todos ustedes, hermanos míos, les quiero decir... ¡Oh! Déjame ver. ¡No! ¿Qué pasó? Saca tu gorro, por favor. Déjame tocar tu frente. Después te voy a contar algo que me pasó. Espérate, yo nunca me equivoco. Jamás me equivoco. Eres español, de España. Es que ese huevón de Dos Santos es bien estafador. Ya. Tú eres del equipo de Barcelona. Ya ves, ¿ah? ¡Eres borracho! ¡Mañana te vas a tu país! ¡No creo que te reciban en el aeropuerto! ¡Estás muy borracho! Atina todo, Trisanto. Pero sin embargo, quiero con ustedes el público... decirles, hermano mío, ¡aleluya! 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 Hermano mío, es tu hijo. ¿Ves? Nunca... Dame tu frente. No te asustes, hijo mío. No te asustes que puedo ser tu padre. ¡No te muevas, mierda! Quiero mandar un mensaje muy cariño. ¡Ew! A todo el pueblo peruano. Si tú no has comprado tus entradas todavía para ver Noche de Patas, tienes que venir, basura. Cual sea tu problema, nosotros te lo vamos a curar. ¿Sí o no, hermano mío? ¡Amén! ¡Amemos los unos a los otros! ¡Amén! ¡Amén! Por eso, amigos míos, de chapa mía, de ahí. Por eso, aquí hay un banner. Chequéalo. Escaneas el código QR y compra las entradas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Calla, mierda! Porque es el último show de la temporada de Noche de Patas. Último show,
próximo martes. Porque cerramos esta temporada y empezamos con la gira. Ya nos vamos del país también. Oye, se van de gira. Por si acaso, la gente que quiere venir al show, si pone su hashtag, quiero mi meet and greet. Mi humita grill. Humita grill. Humita, oye. Quiero, hashtag, quiero mi humita grill. Es que así dice Andrés, humita grill. Entonces, no me sale el real. Y serán elegidos para tener un humita grill con nosotros en el backstage y podemos tomarnos unas fotos. No, un acercamiento. Y tomar y también. Ah, sí, también. Claro. Todo. Sí, claro. Gonzalo, ¿cómo se dice correctamente? ¿Cómo se dice? No es humita grill, se dice meet and greet. Es el gringo, pero ese es gringo. Reunión, no, reunión también, ¿no? Pero acá le decimos humita grill. Claro, humita grill. Humita grill. Pero en tu idioma, Meet and greet. Meron Morel. ¿Ves? Él habla y lo dice como, como que está haciendo pitch en Meron Morel. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar, señores! Este juego, señores, se llama Sumérgete. Es bien divertido, ¿ah? Dale. Se enfrentan, no te burles, coche. Se juntan dos parejas y uno frente a frente tiene que adivinar. ¿Para qué me ha entrado esa como me pongo? Tienen que adivinar cuál es la palabra o el objeto que voy a describir y el primero que toque el pollo sale volando a buscarlo. Adentro hay unas cartillitas. Ya. Para que lo busquen. Okay. Voy a remover esto de acá. Y el primero que lo encuentra se lleva el punto. El que tiene menos puntos pasa por un apanado con la cagada. El patapata otra vez. No. Todo sea el segundo. El que no le chunta es shot. Así es. El que no le chunta es shot. Cuatro. ¡Primera todos, pareja! Todos. Primera. Pero... Gonzalo versus Oscar. ¡Ahí va! ¡Mare! Gonzalo versus Oscar, ya. Así es. ¿Listo? ¿Y pues quién agarra la polla primero? El primero que toque el pollo y adivina la palabra va a buscarlo y tiene 5 segundos para que salga el siguiente participante. ¿Ya vas a contar 1, 2, 3 para agarrarlo o no? ¿Es correcto? Ok, correcto. Perfecto. A ver. ¡Sumérgete! La atracción que a todo turista vuelve loco y tiene forma de una cara y es maravilla del mundo. ¡Ala, 3, 2, 1! ¡Anda! ¡Machu Picchu! ¡Va! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Va! ¡Vale! Ese gringo es una basura, eso es. ¡Qué lindo, ¿no? ¿Cómo resiste esa piscina? Sí. ¡Gringo! ¡Oh! ¡No sácala! ¿La sacó? ¿La sacó acá? No. Se van a cagar de risa, Puro tamaño, nomás eres tú. Sumare. Punto para el gringo, shot para Oscar. Sumare, chupito, tamar, está uy, él está bien molesto. La idea es que... Chupito, si pierdes. Chupito. ¡Todos juntos! No me gusta perder. ¡Shot! ¡Segunda pareja! El primero es que coja la polla. Habla bien, ¿cómo es que recoja la polla? Nada. Vocaliza. El primero que coja la polla. Yo digo, 1, 2, 3. ¿Cómo te va cogiendo la polla? Que se coja la polla. ¡Documento! ¡Sumérgete! Documento que acredita la identidad y nacionalidad de una persona y que es necesario para viajar a determinados países en 3, 2, 1, va. Uy, pasaporte. Va. 1, 2, 3, 4, 5. Puedes ir. Uy. Espérense, está agilito este. ¡Oh, no hay ni mierda, cabrón! ¡Calla, bobón! ¡No, a mí no me agarre, huevón! ¡Un chismal! Si no lo encuentran en 10 segundos, es shot para los dos. ¡Go! ¡Go! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! Hoy un montón menos el pasaporte. Mira, ahí está. Está, weón. ¿Dónde? Y lo pasé de derecho. No es pasaporte. Ah, chucha, su madre. No, ya perdimos dos. ¡Shot para los dos! ¡Shot! Ahí está. Venga, por favor, papicha. Kevin. A ver, agárrate esta. ¿Cuál me agarró? Ya, esa primero. Ya. Muy bien. Preparados, si la gente dice...
Eso, muy bien, dale. Puta madre. Puta madre, tío. Ah. Ah. ¡Dale! No seas nena, va, dale. ¡Oh! Tra. Pásalo. Pásalo. Vamos, hermano, ya. No. Pásalo. Abajo, tápale la nariz. ¿Listos? Horrible. Preparado a base de maíz y envuelta en hojas de vegetales como la de mazorca o plátano. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! ¡Tamal! ¡Tamal! ¡Perro! ¡Sí! ¡Dos! ¡Está ahí! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mira! ¡Lo tiene! ¡Ya la tiene! ¡Punto para tres años! ¡Punto para Julián! Y un huevo menos para tres. Concha tu madre. Hay que ganar o ganar. Pero no matar. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal. He quedado cogido. Papicha, creo que te has ganado con un shot. No. Malazo, güey. Hay que ganar como sea. Shot para Julián. Shot para Julián, está huevón. Dale dos. Lo he tomado. Está bien. Vamos. No lo tomo. Muy bien, ¿dónde con está dignidad. Shot? Venga, por favor, acá primera fila con la gente que te va a decir en 3, 2, 1. Ah, ¿tú pensabas que no tenía trabajo? Sí, pensaba que era tinte, huevo. Ahora, ¿viste? Huevo, ¿qué con coño se iba a la noche de huevo? El argentino el hizo ganador. ¡Ah, sí! Puta, huevo, yo estoy ya pero. ¡Me lo tomé diciendo! ¡Ah, esto es de finta! ¡No! Estoy llorando, huevo. ¿Sabes qué? Un traguito más y yo saco todo mi bilche. ¡No! ¡No! ¡Sumérgete! ¡Vamos! Roto, ¿no? ¡Sumérgete! Denominado una de las mejores combinaciones gastronómicas y nombrado así por las diferentes texturas y sabores. En 3, 2, 1, va. Ahí, peco jugo. Ahora, Pe. ¡Ay, qué hijo! Repite, por favor. Repite, por favor. Pisa pechato. Lo voy a repetir. Si dulce o salado. No. Voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta. Si no responden, chupan los dos. No. Tomamos. Mejor tomamos. ¿Cómo vas a chupar? Denominado una de las mejores combinaciones gastronómicas y nombrado así por las diferentes texturas y sabores. No he escuchado. Perfecto, así chupan los dos. ¡Chao! ¿Tiradito? Perdiste, no es. No es. Ah, te toca a ti, corre. No. No. ¿Sí? No. ¿Ceviche? ¿Cómo fue la pregunta? No, ceviche no. ¡Hasta yo lo sé! ¡Combinado de colores! ¡Esa! ¿Combinado de colores? ¡Está bien, ¡combinado de colores! ¡Este es un imbécil! ¡Este es un imbécil! ¿Cómo se va a tener encima de...? No tiene ni idea porque nunca ha visto en su vida uno. Hubiese estado preparado. Es diferente. Acá. ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Mierda! ¡Puede ser! ¡A chupar, cabrones! Solo quiero decir que porque Julián se metió a la piscina, también chupa Julián. Caballero. Lo que es la vida, porque me acabo de romper un huevo yo. No me rampa la hueva. Escúchame. Qué chucho, que se haya roto, igual ya está vacío.
Sí. Tres shots. Ya, no sé si está vacío, pero no descargues. ¿Esta es la última? Esta es la penúltima. La penúltima. No, no, los tres. Para mí los justos. Los tres. Los tres. No, ¡la gente quiere jugar! ¡Sí! ¿Usted quiere subirse acá a jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quiere ser el pata de la noche? ¡Sí! A ver, participantes. Vamos a ver, las chicas que van a participar esta noche, señores, pueden llevarse billete en efectivo, ¿verdad? Vales de consumo, vale para... ¡También! Porque además, Superman, que siempre nos salva la juerga, está presente en los juegos de Noche de Patas, así que ya saben. Y se lleva un regalo especial. Una noche peladito conmigo en... Sí. ¡No! ¡Pelancho, pelancho! Pelado, no hay pata calata nomás, todo pata calata. ¿Contigo? Depiladito, sí. Ah. ¿Eso es un premio? No sé, pero en Argentina me dijeron que sí. Muy bien, señores y señores, dale un poquito. A la pregunta. Aquí. Una sola opción, ¿ah? En Sumérgete. Una sola opción, ¿ah? Solo una opción. Ojo. Pueden llevarse los $50,000. Ahora, tienen que correr todo lo mismo, ¿no? Y el auto, 0 kilómetros. Es 1, 2, 3 y cogen el pollo. Auto, 0 kilómetros. ¡Más rápido! ¡Ah, mira! Vaya, ¡uf! ¡Uf! ¡Ah, uf, no! ¡Ah, no! ¡Aproveche el talco! Ah. ¡Aproveche el talco! Proteger plata de por medio se nota. ¡Ay, Laura! Dale. ¡Sumérgete! Mamífero artiodáctilo doméstico de la familia Camelidae. Abundante en la puna o altiplanos de los Andes del Perú. Espérate. Piénsalo. Piénsalo. Oh, está bien, te está ayudando. En 3, 2, 1, va. Va, corre, corre, corre. Espera. 1, 2, 3, 4, 5. Va, sí, sí lo dijo, sí lo dijo. Dijo llama. Dijo llama. Dijo llama. Dijo llama. Sí. Llama. Un chat. Es como, qué lindo, es como una lucha en el barro, ¿no? Ah, ¿verdad, no? Oh. Pero tiene esa peladita, güey. Ay, qué bien se ve de acá adentro. Mira, ya está, ya está. ¡Ya! ¡Lo encontró! ¡Uy, no! ¡No! ¡Vamos! La cuenta atrás. ¡Ew! Así como cuando estamos en el jacuzzi, igualito. Piensa en el jacuzzi que estuvimos ayer. ¡Más! ¡Por acá! ¡Mira! ¡Chútaseme! ¡Nada! Es un programa de dinero. Miren la plata como mierda. ¡Va! Acá está. Vamos, hay que estar. Vamos a buscar. ¡Cuenta regresiva! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Oye, no es posible esto. Pero Yanken no. Shot. Venga. Yanken chupar, Shot. O sea, ojo que sí había. No. O sea, ahí hay 16. No, vamos a buscar a Llama. No, puta, la Llama tiene que estar. Sí está por ahí, pero... Vamos, vengan por acá, por favor. Chicas, vengan por acá. Venga. Pero la... Ya, qué peleona, ya pasó. Ahí está. Está acá. Ahí está. La Llama. Perdón, ahí vamos está. A ver. Ahí está. Venga, por favor. Chupa las dos. Le vamos para el tercero. Vamos a ver. ¿Cómo se define la...? Según el formato y las reglas de juego, se define por Yanken Shot. Así, por favor, acerquen sus manos. Vamos, preparados entonces. Yanken Shot. Hemos visto su actual. A la primera sin revancha. Uy. Quien pierde, bueno, toma su shot y quien gana se lleva. ¿Estás nerviosa, Pia? Es el empate de la noche. ¿Eh? ¿Estás nerviosa? No. Lista, bien. Lista. Manos adelante, por favor. Sí. Manos adelante, Pia, Wendy. John, Ken, shot. ¡Ah! Hoy no fue tu día. Ah. La pata de la noche. La huasca, hija. Pata de la noche. Un ratito que
también. Falta de la noche. Primero la aclamación. Falta de la noche. Falta de la noche. Que todo lo mata. Falta de la noche. Echando nosotros aquí. Falta de la noche. Pasándola bonito con esta gente. Falta de la noche. La gente bonita que viaja. Se cagó en la premiación. Señor, sí. Un ratito, por favor. Este es un momento importante. Señora, no soy un señor. Eso son los rulos, son los rulos. Ya. Muy bien. Agárrame esta, gringo. Un ratito, voy a sacar un billete acá. Ah, con billetito. Ah, de la propia billetera. Un ratito, pues. Con la hueva uno no es productor también. Ahí está. Pata de la noche. Tú vas a dar el premio, por favor. Ya. Pata uno, de la noche. Dos, tres. Ya está. Trichiquis. Por favor. Hazme el honor de entregar el premio a nuestra ganadora. Adelante, por favor, la ganadora. La gente grita con nosotros. ¿Cuánto es? 100, 200 y 300. Bien ganado, carajo. Bien ganado. Ay, papicha. Aplauso para ella. ¿Ah? ¿Qué pasó? Oye, chibolo, no puede tener tanta plata. No, escúchame, dale para que se compre otras tabas y otras medias. Claro, una media más, por lo menos. Gonzalo ha perdido la media. ¿Tú qué dices? ¿Tu tío Vilche te guarda los 100? No. Micro, por favor. ¿Ah? No. ¿Ah? Desaparece. Hijita, ya te conoce. Son 100 solcitos para mi maraquita. Esos 100 soles me alcanzan para el Wimbledon. Concha, ¿cómo conocen el Wimbledon? ¿Ah? Se cagaron solos. Más 100 serían... ¡300! Gracias. Un aplauso para los chicos que han participado. Gracias. Lo máximo. Cuídate mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, lo máximo. ¡Qué lindo! ¡Un día de cuatro veces! Gracias. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Con toda la gente atrás! ¡A ver, todos con la mano! ¡Mano arriba! ¡Tres, dos! Gracias por vernos. Y ya lo saben, suscríbanse a No Somos TV. Ay, Dios mío, suscríbanse acá. Y para más contenido acá. Y si quieren comprar entradas, ¡ja! Oye, yo te apoyo.